Pues sí. Sí, efectivamente, sí. ¿Quién? Julio José, muy bien. Sí, sigue con su carrera musical. Sí, mal. Chabeli, pues la verdad es que no soy nada, pero bueno, imagino que como cualquier persona, ¿no? Sentaría cabeza ya. Que Tamara, bueno, ven, a ver, está con Íñigo ahora. No, a mí no me gusta nada ese rapaz, no. Pero bueno, a ver, tampoco me gusta Mario Vargas Llosa y estoy con él, ¿sabes? A ver. Claro. ¿Qué tal, cariño? Nada, déjate que llegó un Mario, ¿vale? Veña, un vecino. No sé, si no tendré que mirar de un portátil nuevo. Voy a meter el pantalón por dentro de los calcetines por si hay ratos. ¡Ostras! Isabel. ¿Qué? ¿La última vez que te operaste dijiste que te pusieran la cara de Marta Ortega o qué? Estás cambiadísima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mario, ¿cuándo te has pensado escribir algo? Ahora mismo voy a empezar. ¿Es que quimos vivir do aire o qué pensas? Atenda ahí, mira. Fin, o final yo teño. Mira que fan ruido. Isabel, tú oírme. Totalmente. Es como no cambias un gesto de cara nunca, no sé si me escuchas. Esta máquina de escribir fa un ruido. Debían inventar un teclado que prácticamente no fixera ruido y que al acabar de escribir le deras a un botón y saliera imprimido todo por un sitio. ¿Eh? ¿Sería bonito o no sería bonito? Sería bonito. Hombre, bonito, claro. Sería que quitaras a bata esa, que andas todo día por la casa con a bata esa, pareces un playboy o no sé qué pareces. Isabel, para estar todo el día en la casa parece más normal estar en bata. O que no es normal es tú, Isabel, que estás todo el día en la casa más vestida que parece que va a entrar o embajador de leche estén ahora mismo en la casa. ¿Qué me quieres decir con eso? Nada. ¿Qué me quieres decir? Que estás un poco vestida, un poco estirada. Estirada, dilo por la posición corporal, que estoy estirada, ¿no? Entiendo. Tírame un carrero, Roxedes. Tírame, que tú no los comes. No los comes. No me gustan. No los comes, entonces. Es que estos bombons, ¿sabes lo que más me gusta de ellos? Bueno, o único que me gusta. Se derriten en tu mano, no en tu boca. ¿Cómo? Que pagan. Ah, mija. Porque trajar no hay que nos traje. Ahí, falache. Ferrero Rocher, lo mejor para tu boca. Mamá, mamá, mamá. ¡Ahí la tiene! ¡Tamara Falcó! ¡Mamá! ¡Conocimiento cero! ¡Ahí va! ¡Sí, señor! ¡Tamara! ¡Tamara! ¿Qué pasó? Todo es mamá. ¿Y papá qué pasa? ¿Papá como si no existiera o qué? Es que tiene un eres a un pai. ¿Qué pasó, Tamariño? Perdón, Tamara. ¿Qué pasa, Tamara? Calquera cosa, un esguince en una uña o calquera. Pasó una desgracia, mamá. ¿Una desgracia? ¿Pero qué pasó? ¿Íñigo? ¿Qué? Íñigo. Ah, sí. Íñigo y Maiseu rompimos. Dios mío. Muy duraron. No.
¿Sabes escribir a cala? Estómeo. Dios mío. Pero estás bien. Eso no son problemas tampoco. Problema meu que no se me ocurre nada porque está todo escrito prácticamente. Pero bueno, eu doy. Pero a ver, filla, contame, ¿qué pasó? Íñigo. ¿Cómo? Cariño, no comas tanto. ¿Qué pasó? Me como a un ferrero que después no queda por embajador. Tamara, tranquila, contame, ¿qué pasó? Íñigo. ¿Sí? Liouse con otra. Cabrón. Dios mío. ¿Y qué tal está otra? Mario, por favor. Mario. ¿Teño que? A ver. Todo mal. Ahora tengo una historia, voy a escribir, necesito recopilar datos. ¿Liouse? Sí. ¿Liouse con una plebeya en un festival? ¿Qué dices? Normal. ¡Están pegados, mamá! Te saqué un cariño, toma. ¿Liouse con otra? Y salió en Sálvame Sandía. A ver. Mario. ¿Cómo? No. Mario. Vargas Llosa. En la paella son todas agudas. Mario, Íñigo. No, ¿no me estarás escribiendo a mi historia? No, estoy escribiendo una novela que se llama Los Tamara. Espera. Pero vais sobre una orquesta. Mira, empieza así, Los Tamara. Los Tamara. A Santiago voy ligerito caminando. Tamara, pasoume, cariño. Pasoume como pasa a veces en un trío, que enjatillan varias... Mario, por favor, Enjatillan varias teclas. Mario. Claro. No sabes lo que pasa, ¿no? Tamara, cariño, eu xa che avisei. A min ese rapaz nunca me gustou porque é como demasiado guapo. Xa, pero eu pensei que era boa persoa porque tiña os adovinais marcados como a Xesucristo. Pero iso que ten que ver? Porque que está bo e que se está bo ten que ser como boa persoa, mamá. Olvídate, mira, cariño, eu escarmentei xa cando foi de Julio Iglesias. Sí. Desde aquela, dixen eu, non quero máis guapos e ricos. A partir de ahora, quero solo feos e con cartos, por ejemplo. Pero non teño cartos. Estou falando coa miña filla, Mario. Por exemplo, o difunto de teu pai, que en paz estea. Boyer, que en paz estea tamén. Sigo eu. É máis tomar falta. En ese mismo momento, entra o cura na casa. O cura, ao chegar, mete o dedo na boca e fai o ruido de descorchar unha botella. Amén. E fala. Bos días, nos de Deus. Buenos días. Veñen os corvos ao millo. Tamariño. Que? Xa me entreído de eu e acompaño a familia no sentimiento. Gracias. Pero como sabe, padre, se nos acabámonos de enterar ahora mismo? Viño na televisión, filla, non se fan a outra cousa. Ai, Dios mío. Padre, por favor, fale con ela. Porque ela vostede vai nos coitar, porque ela é moi religiosa. Sí, porque lle interesa, sí. Es una experiencia religiosa. Otra experiencia religiosa. Se va al caimán, se va al caimán. Mario, por favor. Vale. Esa, voy.
señor Pai, por favor. Te amariño. Sé que estás a pasar mal. Estas cosas pasan. Vendes. Tienes que tirar para adelante, Tamariña. Hay más peixes, no mar. O cae no mar en plástico. Peixes, ya estamos con la parábola dos peixes, por favor. No te preocupes, Tamariña. Hay que ser fuerte. Cuando fun a Tamariñas, a Tamariñas, y me cantando. Cuando fun a Tamariñas. Isabel, está todo escrito, ahora es fusión, es fusionar. Padre, muchas gracias por venir aquí. Nada, nada, pero eso sí, te manché una cosa, vos la vas a cobrar igual, ¿eh? ¿Cómo? Perdón, pero a ver, ¿cómo va usted a cobrar a boda si no va a haber boda? ¡Tamara! ¡Por favor! ¿Y Tamara por qué chora? ¿Que iba a pagarle la boda o qué? ¡Bueno! ¡Ostras! ¿Pero por qué va a cobrar a boda si no hay boda? No entiendo. Se te ven gastos, fillo, se te ven gastos. ¿Qué gastos? O como ve los bancos de iglesia, o que limpar las alfombras de la banchera de antes. Tamara, cariño, vas a coger un empacho. No tenés un vaso de leite. No, pero a ver, padre, vamos a ver, habrá que pagar una parte, ¿no? Pero no en toda la boda, entiendo. No, pero tienen que escribir el discurso de la cerimonia. Otra pero vamos a ver, ¿canto es a boda, padre? ¿Canto es? Normal, 100.000 euros. ¿100.000 euros? Eso no cobra ni Gabriel García Márquez. Mm. Gabriel García Márquez está muerto. Muertísimo. Se va al Caimán, se va al Caimán. Se va para Barranquilla. Bueno, beso. Deixos a ustedes con sus cosas. Yo tengo las hostias no forno, una parriña. Ben sabe que la es muy religiosa, la vais a agarrar a Dios. Sí, gracias, gracias, padre. Tamara, muchísimo una cosa. Tampoco te flipes con Dios, filla. Igual subimos arriba y nada de nada. Pues vamos un pau de carallo. Día y un volante, por si acaso, por si subí, día y un volante, para que... Un volante. ¡No, no me collas, carreros! Bueno, págame una transferencia. Mamá. ¡Qué cariño! Estoy todo como súper terrible. Está uno pasando peor que aquella vez que entré en un hospital. ¡Era público! ¡Tamara, por favor! ¡Estaba sin tener que estar setiña! ¡No! Esta mujer está acostumbrada a sufrir. Tranquila, Isabel. Dios mío. Ella está acostumbrada a sufrir. No ves que vaya una vez a la semana hormiguero. Ella está acostumbrada a padecer. Comprar pues... yogures. Mario. De fibra. Mario. Mario, hay que pagarle a boda o padre Ramón. ¡Mario! Ah, espera, que ahora esto es importante. Acordarse de meter papel en la máquina. A ver. Vamos a ver, Isabel. Vamos a ver, Isabel. ¿Por qué vamos a tener que pagarnos a boda de cativa? Explícame a mí, por favor. Entonces, ¿qué no va a pagar, Mario? ¿Quién pague, Juli? Que apague Juli Iglesias, que te más cartos que a nos. Julio Iglesias no es el padre de Tamara. Pero entonces, ¿quién es el padre de esta mujer? ¿Quién es el padre? Dillo ti, Tamara, dillo ti. A ver, como mi apellido indica, son Tamara Falcó, mi padre es Carlos Falcó. Efectivamente. ¿Falcó? Claro. ¿Falcó? ¿Qué pasa? Claro. A Tamara le falcó una pataca para el kilo. Pues si quieres, desayunte vos todo con algo, acordeón. Mario, por favor. A ver, vamos a ver. Tamara, digo una cosa. Dime. ¿Y ahora dónde vas a vivir? Hombre, no piso de 300 metros cuadrados de solteira, no voy a vivir, eso desde luego. Claro. No, pues aquí vivir aquí no. ¿Cómo? Se va a vivir... No me vale, aquí ya hay bastante gente que no trabaja. Se va a vivir aquí, o estudias, o a Gran Sol.
Bueno, Mario, vamos a ver. Unha bueno, nini... a baixura, a semana. Pero ten que traballar, ou estudiar ou traballar. Non podemos aguantar unha nini. Unha nini? Unha nini. Podemos permitírnolo. Unha sí, pero xa él, Enrique, Julio José, Chabel, a pequena, que nunca me acuerdo como se chava. A pequena, como se chava a pequena. A mí mesma sempre. ¿Cómo se chava? Ana. 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 Pero pa dónde anda? Mario, de verdad es un inútil. Es un pedazo de inútil, Mario Vargas Llosa. No me rompe la cabeza. Yo voy a seguir escribiendo, que ahora ya tengo una historia, ahora voy a completar. Voy para allá. Ay, Dios mío. Mamá. Espera, espera. Entran por la puerta los embajadores de Zamunda. Hola. Muy buena. ¿Qué pasa, mamás? ¿Cómo estamos? ¿Qué es eso? Meu sogro. Íñigo, padre y señora. Íñigo Onieva, o padre también se llama Íñigo Onieva. Sí. Sí. Y a madre. Íñigo Onieva también. ¿Qué tal? Bueno, supongo que vindes a despedirvos, ¿verdad? Porque todo lo contrario, ¿verdad, cariño? Digamos, vamos a ver si podemos quedarnos aquí a vivir. Pero, señor, pero ¿cómo vas a atreveres? Vaya mierda. Siempre dice, che, de, ¿sabes? Pues vine para aquí, que tenemos una habitación para vos. Dicemos, ¿por qué no? Pero mira. No... Pero ustedes entienden, entre ustedes entienden. Marta. Pero ustedes entendes. Vamos a ver, Isabel, dime. Yo también entiendo a los padres de Íñigo. ¿Qué? Aquí habitaciones sobran. Aquí en esta casa sobran habitaciones y cuartos de baño. Yo estoy lavando cara en los bidés y los pies no lavabo. Mira si hay baños aquí. Vamos a ver. ¿Cómo ides vivir aquí? A ver, nos decíamos eso, pues cuando os nuestros fillos estaban juntos, pero que ahora ya no están juntos. Yo pensé que para con rapaces tampoco tiene nada que ver. No, digo. Nada, apoyamos por escrito, para que no entiendo nada. Escríbamos. Claro, ¿qué dices? ¿Pero qué dices? Mira, digo, porque facan os rapaces tampouco ten nada que ver, non? Non ten por que influirnos a nós. A ver, eu creo que un pouco sí que ten que ver, non? Mamá, por favor. Non comas máis carrero de Rocher. Que cabrón. Que cabrón por non aprender... É moi simpático, Tamara, teu sogro. Seu sogro por non aprender o guión dizo que lle bajada, ele entón. Señor sogro, nos íbamos a ser familia, pero ahora ya. ¿Qué tiene que ver? Amizade que teníamos, eso no lo podemos perder, ¿no? Amizade. Pero qué amistad, qué amistad. Vamos a ver, amistad, final, vímonos tres veces. Es que no, a ustedes vímonos tres veces, ¿eh? Tres veces. También fueron las veces que eran Kiko Rivera o Land Rover. Y a gente meteu en la cabeza que fue un 20. Seu pai, bueno, non sei se é seu pai ou se é Rafael cando facía as películas. Vale.
Espere, espere, espere. Y de repente, fíjese o silencio. Íñigo. Tamara. Íñigo. Tamara. Íñigo. Perdón, ¿puedo? Sí, perdón. Pero Íñigo. Mamá, mamá, papá. ¿Cómo te gusta papar sin permiso, Íñigo? Perdón. ¿Cómo te gusta? ¿Qué tal, Vargas? Hola, Elvis. Hola, Íñigo, ¿qué tal? ¡Es mi hijo! ¡Es guapísimo! Tamara. Hola, Íñigo. ¿Qué pasa aquí? Voy. No, que son difíciles de tragar. Tranquilo, sáfalo un rato. ¿Cómo te eso, santo morro? Gracias. Va. ¿Cómo te eso, morro, de presentarte? Sí, sí, ponte de ese hoyos. ¿Cómo te eso, morro, de presentarte en esta santa casa? Mamá, deja de rir, porque por favor. Tengo mucho morro. Tengo mucho morro, pero yo quiero pedirte... ¿Uy? Mamá, mi hijo me está mirando el paquete. Quiero pedirte... Tamara, ¿no? Tamara, ¿no? Tamara, yo vengo a pedirte disculpas porque es que yo... A ver, lo que pasó en el festival ese... Es una chorrada. Una chorrada. Una bobada. A mí esa mujer, yo es que... No sé, es que no me importa lo más mínimo. Y aparte, no sé, eso, el festival, el desierto, el polvo... Polvo de... ¿El polvo? ¡De Nevada! Y el alcohol, las músicas de Leiva, no sé. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con todo esto? Tamara... Es que no puedo vivir sin ti. Íñigo. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas, por fin, please? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Íñigo! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! Pero... no. Tarde. Íñigo. Tarde. ¿Quién te disparó esa flecha? ¿Mario? ¿Vargas? Mario. Y parece vos raro que aparezca un indio en la historia y no vos parece raro ter auja con jas na cisterna do bate.